Es la segunda vez que grabo este vídeo porque en la primera se me ha olvidado darle al botón de grabar. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, soy Aritz y este vídeo va a tratar sobre los errores en la magia. Y qué mejor ejemplo que este mismo vídeo, que es la segunda vez que lo grabo porque la primera vez que lo he grabado se me ha olvidado darle al botón de grabar. Pero qué mejor vez para que me pase esto que hablando de los errores en la magia. Veces tendemos a pensar que los magos son personas con superpoderes o con habilidades muy raras y que nunca fallan, pero la realidad es bien distinta. Por suerte, casi todos los magos que conozco ensayamos muchísimo para así poder tener una muy buena técnica y no fallar, o en el caso de hacerlo, que el público no llegue a darse cuenta. Pero sí que es verdad que a veces fallamos y es inevitable. En este vídeo os voy a hablar de las anécdotas más graciosas que he tenido haciendo magia en las que he fallado. La verdad es que no tengo ningún miedo de aceptar mis errores y me parece que te hacen crecer muchísimo, tanto como artista como persona, así que no voy a estigmatizar este tema, le voy a dar importancia como para hacer un vídeo sobre él y nos lo vamos a pasar genial riéndonos de mis propios errores. Pero antes voy a hablar un poquito de los errores en el mundo de la magia en general. Hay muchos magos que se meten dentro de un personaje en el que es muy difícil salir o por lo menos cometer errores, y eso en mi caso es algo que nunca quiero alcanzar. Yo tengo claro que soy una persona haciendo magia. Busco que creemos una atmósfera en el propio concepto de la palabra. O sea, no busco hacerte magia porque soy el puto amo. Que hay que dejar claro que esa magia, la magia comercial, es una magia también que existe y que todos hacemos. Y que yo soy el primero que, en el que si te contratan para hacer magia en un evento o en una empresa o lo que sea, es magia que se hace y magia que es guay hacer y te lo pasas genial. Y no quiero quitarle ningún mérito ni ningún valor a la magia visual, a la magia comercial, la que no se genera atmósfera, es pim pam pum, te reviento el cerebro y adiós. Esa magia también me encanta y con lo que voy a decir ahora no quiero decir ni que no la haga ni que no me guste. Donde quiero llegar es que cuando yo me encuentro en un espectáculo en el que yo creo y soy consciente de las condiciones que genero, es decir, está en mi mano dónde van a ir las luces, en qué momento va a entrar la música, dónde van a ir sentados los espectadores. En ese tipo de shows a mí me gusta generar una sensación de que la magia ocurre, no sola, pero como que mis manos son una vía para que todos vivamos esa magia. No sé si realmente me explico, pero no quiero pecar de lo que antes pecaba. Porque, seamos sinceros, yo, como creo que muchos magos al igual que yo, parto de que cuando empecé en la magia, hacía una magia muy egocéntrica. Era como, wow, mira lo que sé hacer, soy el puto amo, míralo, qué bueno soy. Entonces, hace un tiempo me di cuenta de que hacía eso y de que quería alejarme para realmente acercarme más a mí mismo. Quería ser yo mismo haciendo magia. Entonces empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y una cosa que me di cuenta que antes me molestaba muchísimo eran los fallos. Y es que cuando antes fallaba, antes hablo pues de hace 3-4 años, era muy propenso a rayarme mucho si fallaba. Porque era como, ¡ah! Soy mago, ¿no? No puedo fallar, ¿no? Pero luego me di cuenta de que, ¡qué leches! O sea, si sois magos o magas, si estáis viendo este vídeo, chicos, chicas, daros cuenta de que somos personas y que eso es lo bonito, transmitir al espectador o espectadora que nos está viendo que somos personas. Yo he conectado más con públicos con los que he fallado que con públicos con los que he hecho una actuación perfecta. Porque no es lo mismo fallar dejando desde el primer momento claro que eres Dios. Se me viene a la cabeza una figura de un mentalista que va de Dios, pues es cierto que ahí no hay tanto margen al fallo, porque si fallas realmente vas a decepcionar al espectador. Pero si tú, desde el primer momento dejas claro que es una persona, transmites emociones, conectas con el público, si fallas, simplemente el público lo va a comprender. Y yo he tenido actuaciones de hora y media en las que he fallado en un juego y nunca jamás nadie ha venido a hablarme de ese fallo. Nadie, nunca. Se les olvida porque el resto de experiencias son tan fuertes emocionalmente y son tan bonitas que se les olvida. Y eso es algo que creo que deberíamos tener en cuenta los magos. Ahora ya siempre entra como sea cada uno o cada una haciendo magia y yo no me puedo meter. Pero quería dejar eso claro y quitar ese miedo a fallar. O sea, es guay fallar. Si has fallado significa que no habías ensayado lo suficiente. Así que igual necesitas quedarte en casa otro mes más ensayando antes de volver a hacer ese juego. Y en mi caso, fallar solo me ha traído cosas buenas. Pero bueno, ¿para qué estamos hoy? Para reírnos de mí. Como ya
ya he dicho en algún otro vídeo, he hecho más de 280 sesiones de microteatro en el microteatro La Farándula. Eso os aseguro que trae muchas cosas buenas, pero también trae mucha pie a fallar. Y es que pensarlo, 280 veces significa que 280 veces he repetido espectáculos de 25 minutos. Habré hecho unos 7 diferentes, pero veréis si hacéis la división que salen a bastantes espectáculos de cada uno. Algunos los tenía más ensayados y otros eran más una aventura para probar juegos nuevos, ideas o cosas que funcionasen. Y digamos, me ha pasado de todo. La primera anécdota que se me viene a la cabeza... Estaba haciendo magia con mi amigo Javi en un espectáculo de dos. Es decir, en gran parte del espectáculo yo llevaba una mano a su espalda, él llevaba una mano a la mía, veréis una foto por aquí, y hacíamos magia pues con mi mano derecha y con su mano izquierda. Hacíamos un juego con monedas. Monedas al chupito, ¿no? Tres monedas viajan de una mano a un vaso de chupito. Tengo un vídeo por aquí con música de piano en el que hago una versión de ese juego. La historia es que haciendo ese juego, ensayándolo, se nos caía la moneda muchísimo. Sí, una moneda muy chula que es como un caparazón de tortuga, más o menos. Sí, shell, sí, más o menos. Para que me entendáis. Pero la cosa es que cuando hacíamos la enseñada final de las monedas, ¿no? Que aparecían las tres monedas, era como el momento ¡guau! Glorioso. La moneda en tres o cuatro espectáculos se cayó al suelo. Los magos sabéis, ¿no? Lo que pasa cuando esas monedas se caen al suelo. Efectivamente, a ver cómo haces el siguiente show. Pero bueno, eso es como anécdota. Teníamos 15 años y nunca habíamos practicado con esas cosas. Y la verdad es que fue, o sea, era muy, muy, muy divertido vernos ahí, que las monedas, ¿no? Se creaban imperfecciones, luego no, yo qué sé, no las podíamos manejar igual de bien. Y los dos estábamos estresados. Y en vez de usar los 5 minutos de descanso entre show y show, estábamos ahí, vamos, con el corazón aquí, sin saber si íbamos a poder volver a repetir el siguiente show o no. La anécdota más graciosa y más brutal la voy a dejar para el final, porque yo creo que sinceramente merece la pena esa. Está relacionada con mi ratón, ¿vale? Mi ratón en las piernas de una espectadora sin que ella lo supiera, ¿vale? Yo no os voy a decir más, os lo dejo al final y ahora lo vemos. Segunda anécdota divertida y también con el juego de las monedas al vasito. Es un juego que a mí me encanta, lo hago con este vasito de chupito y con estas monedas Liberty de plata que me compré en el congreso de Blackpool en Inglaterra. Son como un mini trofeito que tengo porque las valoro mucho, porque aparte de ser muy caras, están hechas por un fabricante de monedas del mundo de la magia que es muy prestigioso y bueno, fue como un capricho, ¿no? De mi primer congreso internacional, que sinceramente siempre llevo a mis actuaciones y me encanta utilizar. La cuestión es que estaba yo tan tranquilo ahí, cuando de repente, en una sesión en la que habían ido a verme mis compañeros socorristas de la playa, ¿vale? Porque ya he dicho en algún vídeo que yo los veranos suelo ser socorrista en las playas, y me dice uno, ¿puedo comprobar el vasito? Y inocente de mí, le dije, sí, espera, ahora te lo doy. Acabé el juego y claro, a mí me quedaban otras 4 sesiones para hacer después. Voy a darle el vasito y hice el vasito. Reventó en mil pedazos y veis mi cara, ¿no? En plan de, tengo que usarlo estas 4 veces y me lo ha reventado. Por suerte tengo otros 3 vasitos que siempre llevo encima en mis espectáculos porque hay que estar preparado para las desgracias, pero nunca me arrepentiré de habérselo dejado al final del juego y no durante, porque si se lo llevo a haber dejado cuando me lo pidió, me hubiera quedado sin juego. Por cierto, creo que estáis escuchando a Siri pillar de fondo. Lo siento. Voy a traerla para darle un besito y que se calme. Ahora vengo. Bueno, estaba en la cocina con mi madre, todo loca pillando, y cuando he aparecido se me ha abalanzado. Yo creo que tenía ganas de mimitos, pero sí, estoy grabando. ¿Me dejas seguir? Es que justo ahora iba a contar la... No cagues, no cagues. ¡Oh! El vídeo de fallos va a pasar todo. Siri, no cagues. Ven, vámonos. Un vídeo sobre fallos lleno de fallos. Aunque esto mola, mira. Cuando le llamo viene y eso es lo que más mola de Siri. ¡No, no, Siri, no cagues! ¡No cagues! ¡Ah! Ha cagado. Pero no me ha dado. Así que este fallo no ha sido tan fallo. Voy a guardarla y seguimos. Y después de este pequeño altercado con mi pájaro cagón, ya voy a hablar del mayor fallo que he cometido, tanto a nivel objetivo como subjetivo. Me voy a explicar por qué tiene que ver con animales y tiene que ver concreto con Cheese. Si sois del canal ya sabéis que Cheese es un ratoncito de laboratorio que tengo en mi casa, que ya tiene un par de años, con el que cometí el gran error de hacer magia al principio. He dicho lo de objetiva y subjetivamente,
importante porque, como ya he manifestado en el canal, estoy en contra de hacer magia con animales. Respeto a quien la haga, pero nunca la voy a volver a hacer. Pero precisamente lo que me dejó claro a esta idea fue haberla hecho, por lo que realmente no hay mal que por bien no venga, y ahora os cuento la historia completa. Pues era un momento en el que mágicamente estaba muy creativo y al final de mi espectáculo sentía que me faltaba algo. Tenía un vasito de madera y dije, ¡ostras! Voy a hacer aparecer al ratón del vasito de madera. Me inventé un sistema muy cómodo, ¿vale? Para tener al ratón en un sitio secreto tal, para que el ratón no sufriera ni gota. Pero hacerlo y ver que el ratoncito salía una y otra vez del vasito, tengo fotos con él haciendo magia, me creó una sensación negativa y decidí que jamás volvería a hacer magia con animales porque pienso que no están para eso. Si yo hago magia con mi pájaro para vídeo, no me parece mal porque está en casa jugando conmigo, pero sacarlo, someterse al estrés de los aplausos, no es mi rollo. Pero bueno, que cada uno haga lo que haga, yo no me meto, pero yo estoy en contra de por lo menos hacerla yo y no me gusta. La cuestión es que por aquel entonces, cuando yo había inventado ese maravilloso método para tener al ratón, igual era la sesión, imagínate, pues entre 20 y 30, ¿qué hacía, no? Ya estaba confiado, ya sabía dónde hacer todo para que el ratón apareciera en el vaso. Y en una de estas, meto la mano antes del juego donde estaba el ratón para comprobar que todo fuera bien. Y no había ratón, no había ratón. Claro, era el final del espectáculo casi. Yo ya en esta época, yo ya tenía asumido lo que os he dicho del fallo, a mí me daba igual fallar, entonces me río, me levanto y digo, a ver, no sé cómo deciros esto sin que penséis que es parte del guión del espectáculo, pero he perdido un ratón de laboratorio blanco y tiene que estar entre vosotros. Y se empezaron a reír. ¿No sabéis la frustración? Porque yo decía, no, no, qué gracioso es, pero ayudadme a buscarlo. Y se reían más y empezaron, o sea, era como las películas, decía un señor, qué bien lo hace. Y en plan de, no, imagínate, típico asesinato en un teatro, ¿no? Que, oh, qué bien lo hace. No, no, no. Yo estaba igual, decía, que va en serio, que he perdido un ratón de laboratorio. Y ellos, joder, ¿qué pasará ahora, no? Así, casi con las palomitas. Y yo, Dios mío, que no, que hay un ratón. Y tras, literal, 3 o 4 minutos de lucha de, por favor, ayudadme, yo buscando entre los asientos, y yo riéndose, jiji, jaja, que está buscando, vaya teatro se ha montado. Hace una chica, ¡ah! Y es que mi ratoncito estaba trepándole por la pierna. Y sin duda me eché las risas. Por suerte no tenía fobia a los ratones, porque podíamos haber tenido un susto. Pero se empezaron a reír todos. ¡Ay, va, que era verdad! No sé qué, jiji, jaja. Mira, me lo pasé tan bien en esa sesión que yo creo que a todos los espectadores se les olvidó por completo el fallo. Les invité a verme a otro show. Bueno, por profesionalidad les dije que podían ver mi próximo espectáculo, que sacaba en el mismo microteatro. Y la verdad es que fue una anécdota brutal. Y ya está. Fin de este vídeo. Creo que me ha alargado muchísimo, pero me lo he pasado súper bien haciéndolo, entre que se me han caído las cartas, ha venido mi pájaro, me ha cagado. Vaya aventura. Espero que estén gustando los vídeos de mi canal, porque me los estoy currando lo máximo que puedo. Dentro de muy poco tendréis los vídeos del Aquarium, que son los vídeos que me he currado muchísimo y espero que os encanten. Y dicho esto, poco más. Espero que reflexionéis si sois magos o artistas sobre el fallo. Somos humanos y dejarnos ver como humanos transparentes es mucho mejor que ir de superpoderosos, guays, dioses, que en realidad no es cierto. Somos igual de carne y hueso, lo sabemos todos y todas, En fin, suscribiros para más contenido, seguirme en Instagram y dejaros un comentario y un buen like para apoyar el canal. Si estáis suscritos y no tenéis activado el botón de la campanita, pulsarlo para ayudarme a seguir creciendo. Dicho esto, poco más y nos vemos en el siguiente vídeo.